Bienvenidas y bienvenidos a esta review y unboxing del Redmi Watch 4 de Xiaomi. Aunque vamos a hacer el unboxing, ya está aprobado con un review completo que os voy a dar ahora toda la información, así que a ello. Para que sepáis cómo viene, aquí está el reloj, lo que nos vamos a encontrar en este caso es el del color blanco ocre, más o menos, el Redmi Watch 4. Tiene información por los laterales de la caja y por aquí más personales, porque se lo han regalado a mi hermana, pero que tampoco, porque os voy a contar yo ahora y mejor los decimos. Ese sí, el packaging, el reloj está encendido. Ya está sincronizado y todo de nuevo a mi smartphone para hacer, o sea, porque lo tengo todo y hasta también el de mi hermana, os doy todas las impresiones. Aquí estaba, y aquí tiene una guía y aquí el cable de carga, que es por estos pines, a ver si lo enfoca, ahí están, y USB tipo A para la pared o para el PC, lo que queramos. Lo ponemos aquí y se carga, es decir que no tarda en cargarse y además la batería dura hasta 20 días, depende del uso que le des, pero seguramente incluso a mucha gente le dé más resultado. Tenemos el smartwatch en color blanco caucho, aquí se puede ver, es gomaje, las correas son intercambiables, ya os enseñaré en otro vídeo cómo hacerlo y ponerle otras si queréis, porque es muy sencillo. Para quien no sepa, tenemos la corona que gira y además actúa como botón. Por detrás es plástico, pero tiene el revestimiento de aluminio que está muy bien. Aquí vemos los pines, el sensor y para abrocharla, aquí está. Y bueno, pues ese es el aspecto físico. Y dentro de ese aspecto decir que tiene 4,7 centímetros de ancho por 4,1 de largo y un grosor de 10,5 milímetros. Pesa 31 gramos y medio. Cuando lo llevas ya durante un rato, un día, dos, que ya lo he estado probando, ya te acostumbras y no te enteras. Pero es, o sea, no es liviano como otras pulseras que podamos ver, pero se adapta bien, no hay problema. Aquí vemos los materiales de aluminio. Yo le voy a poner un protector. Bueno, se lo voy a poner, aunque sea para mi hermana. Aquí está. Y salió al mercado a un precio de 99 euros, cosa que mejoró mucho Xiaomi respecto al 3. Tiene una pantalla AMOLED de 60 Hz, que está muy bien para un reloj, con unos 600 nits de brillo. Para lo que se quiere, un smartphone, por ejemplo, a lo mejor lo necesitas más rápido para hacer una llamada, para comprobar algo, para una emergencia, pero un reloj, como utilizas más bien para hacer deporte, pues está bien. Aunque sí se agradecería algo más, por sobre todo que recoge las llamadas, entonces eso nos viene muy bien. Tiene una batería de 470 mAh, por eso, oye, pesa un poquito más y está más ancho que el anterior, y es que hay una diferencia abismal, y dura hasta 20 días. Que te dure, depende de cómo lo uses, más o menos, pero alrededor de unos 20 días, que eso, a ver quién te da algo parecido. Lo que no me gusta es que tiene un sistema operativo que no puedo manejarlo con ni un Apple, bueno, ni con un iPhone, ni con un Android. Entonces, aunque sea el Hyper OS, el sistema operativo, que no deja clonar las aplicaciones y ponerlas, tiene mucho dentro que va a estar bastante bien, y si no, bueno, ya recurriremos a otros wearables que tienen el sistema operativo más cercano a nuestro smartphone. Mide el oxígeno en sangre, en las pulsaciones, en Bluetooth 5.3, que da muy buen resultado y no hay latencia, por lo menos yo todavía no he notado nada, mi hermana tampoco, que me ha comentado, pues yo le pregunto todo con la review, y un NFC, pero ¿para qué también el NFC si no podemos hacer pagos con el reloj? Es muy importante, por ejemplo, te vas a hacer deporte running y no te llevas más que el reloj y a lo mejor, pues no sé, una botellita de agua, alguna bebida isotónica. Se te acaba, quieres ir a un comercio a pagar, no puedes pagar con tu reloj ni con tu smartphone, llevando la tarjeta, bueno, los datos bancarios puestos en un datáfono, ¡pum!, y se cobra. Eso yo creo que debería ser un fundamental y haberse incluido. Tiene el monitor de sueño tan clásico desde las smartbands. Tiene hasta 150 modos deportivos para elegir y ponértelo en la muñeca y que lo contabilice, que eso está muy bien. Y un micrófono que no está de muy allá, pero tiene para recibir llamadas y hablar con ellas al reloj. Es decir, en plan mic del coche fantástico para hablar y decir todo lo que quieras y responder. Te llegan las aplicaciones, te llega lo que tienes como en anteriores y se ve muy bien y no hay ningún problema. Vamos a hacer el detalle completo y así os lo enseño. A mi Samsung Galaxy S23 he estado haciendo deporte, lo he sincronizado todo, luego se lo he vuelto a dar a mi hermana para que lo hiciera, ahora lo he vuelto a poner a lo mío para haceros el vídeo y os voy a decir todo lo que podamos tener. El reloj ya veis que es bastante grande, yo ahora si lo coloco en la muñeca... Para chicas, si tienes un brazo fino, se te va y se clava un poquito la corona al hacer ejercicio. Yo la verdad es que no utilizo nada puesto para hacer deporte, porque no me ha gustado, no me gusta. Pero a mi hermana así, y la verdad es que tampoco ha dicho que tampoco para tanto, tampoco le ha molestado en exceso. Pulsamos sobre la pantalla, a ver si puedo. Ahí, y tenemos distintas esferas, como podéis estar observando, y podemos editarlas. Para poner, bueno, pues la hora en un sitio distinto, que nos mida el deporte de otra forma, según nuestros gustos. Luego, si avanzamos por el reloj de esta forma, tendrá lo último que hemos podido medir. Así. Tenemos la hora, tenemos todo para luego las notificaciones, las tenemos si bajamos de esta forma, para revisar todo lo que nos ha llegado. Luego mide muy bien las calorías, los pasos, todo como los anteriores y aunque yo a eso no le dé importancia por el ejercicio que hago, ahora vamos a ir a los modos y vamos a verlo. De todas maneras, vamos a los ajustes. Aquí los tenemos, deslizando de esta otra forma, para el modo noche, que si queremos que nos avise, que no, una linterna, la batería, que vibre, aquí en ajustes luego entramos, esfera de reloj, pantalla, sonido y vibración, no molestar, notificaciones, detección automática, a ver, aquí... Y el pin, por si queremos ponerlo, diseño, a ver qué enfoque, ahí lo tenemos otra vez, sistema, batería y acerca de, bueno, eso es el reloj y a veces tiene actualizaciones que se forman en momentos. Luego, si tenemos la corona y pulsamos una vez, podemos ir moviéndolo y notaremos la vibración aquí. Tiene conexión con Alexa, pero yo no tengo, entonces no puedo enseñar nada. Y podemos mirar, por ejemplo, la salud. Va a emitir la lucecita. Aquí ahora me está indicando que me lo ponga. No quiero ahora. Volvemos atrás. Y tenemos para los 150 deportes. Mirad. Fuerza. Yo lo tengo con mancuernas, que lo puse recientemente. Haces el ejercicio, te pone las calorías y todo. Pero a mí lo que me gustaría es que se notara cuando levantas las mancuernas o una barra, un peso libre, lo que sea. Eso sí me gustaría mucho. Pero vamos a ir haciendo. Vamos atrás. Se vuelve así. Mira, correr al aire libre, caminar, estilo libre. Voy a hacerlo así, quien quiera pausa el vídeo. Aquí, y dentro de cada una es que hay muchas más. Esto es en el apartado de fuerza. Luego hay para running, para otros estilos de ejercicio. Tenemos acceso a la cámara, a la música, si tenemos todo sincronizado y a las llamadas que os voy a enseñar, que creo que es algo que no nos podemos dejar. Yo ahora mismo lo tengo desincronizado con los contactos para enseñároslo, pero os voy a poner, por ejemplo, lo de la música, entramos, yo está sin reproducción porque lo he anulado de ahí, pero puedo, toda la música que tenga aquí, la puedo sincronizar al reloj. Y vamos a ver lo de las llamadas. Y ahora lo voy a enseñar, voy a llamar al mismo, como están sincronizados, va a llegar lo mismo, voy a llamar. Sigue llamando, lo he cortado por el copyright, pone ahí desconocido y voy a darle a tomar llamada. ¿Puedo poner el altavoz? ¿Hola? Le voy a colgar. Aquí vemos que seguiría llamando. Tenemos opción de responder con mensaje, con llamada, o sea, tomando la llamada o colgándola. Un WhatsApp, voy a ampliar para que se vea. Vamos a ver. Yo recojo el smartwatch, bajo la... Perdón, esto ya sería la principal. Bajo la pantalla, Leti 2, que es mi otro celular, y pone probando, que es el mensaje que he enviado. Si yo me llega una notificación de Instagram, de Twitter, otras aplicaciones, me va a decir, pues te ha llegado un correo electrónico, puedo visualizarlo. Por ejemplo, una fotografía al instante, por hacer una prueba. Ha hecho la captura. Y así sería de fácil, ¿no? Pues espero que os haya servido el vídeo para algo, like, si os ha gustado, favorito os ha gustado mucho, compartidlo con vuestras amigas y enemigas, amigos y enemigos de las distintas redes sociales y suscribiros porque todas las semanas subo uno o varios vídeos relacionados con gadgets, tecnologías, sistemas operativos, vídeos random y todo aquello que vais pidiendo y yo pueda ir haciendo y os contesto a todos los comentarios. Y por favor, dadle a todos en la campanita para que os notifique y me sigáis ayudando en este canal que llevamos tanto tiempo trabajando. ¡Chao!